Bienvenidos a un nuevo video. Y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Les comento en relación de cómo me fue en mi exposición. Y pues les comento que no presentamos. Yo estaba más o menos eso de las... Me comentaron mis compañeros que iba a ser a las 10 la presentación y no 8 y media. Fui ahí y pues la doctora me dijo que no, que iba a ser directamente a las 11, donde hacemos... con mi doctora estamos en consulta de 11 hasta las 1 y media, ¿sí? Y pues no se llevó a cabo la exposición porque no hubo tiempo para presentarla. Y pues, pero la doctora nos guió un poquito más acerca de cómo lo teníamos que hacer mejor. Y me di cuenta de que me estaba faltando demasiada información acerca del catéter. Necesito saber. No le presentamos nada, no le mostré nada a mi doctora, pero ella me explicó. Nos explicó a mi grupo de qué información necesitamos saber, interpretar más de los laboratorios, saber tipos de catéter, no sé cuál es mejor, cómo se usa, las contraindicaciones, las indicaciones, saber un poquito más acerca de la infección de catéter, mucho, mucho más, creo yo. Y pues me falta información, necesito aprender. Ahora son exactamente, estamos día lunes, ya va a ser las 11 de la noche, estamos a 20 minutos casi, y pues necesito, ¿no? Aquí como ven en mi tablita, hasta hoy tenía una preparación de 55, ¿no? Muy bajito. Pues ahora, como tengo todavía más tiempo, tengo que llegar más o menos a pintar más, ¿no? Sí, porque si me falta mucha información y analizar, me di cuenta también que tengo que hacer, aquí ya noté, más enfocado hacia la ABP. De mí está un poquito, no sé si harto mucho, pero está, yo lo veo un poco, para mí, un poco no tan ordenado como yo quisiera. Por eso quiero ordenarlo ya también, espero que se pueda. Y es cuestión de organizar, ¿no? Ahora necesito más información. Mañana... Esto es lo que tengo que hacer mañana. A las 11 voy a presentar el caso clínico. Depende si hay tiempo. Hasta la 1 y media, si nos alcanza, ¿no? Presentamos en el rote de nefrología. Y luego a las 3 y media de la tarde tengo clases de radiología. Y bueno, eso es en cuanto a la organización de mañana, ¿no? ¿Qué más? Eso, y de verdad... Les voy a comentar cómo me pareció. La verdad, a mí me emociona estas historias porque siempre quería hacerlo así, pero cuesta hacerlo, ¿no? Necesito saber más de los fármacos, por qué no le dieron tal cosa, porque necesito saber de verdad mucha, mucha información. Y nada, pues me estoy enfocando mucho en esta historia porque me llama la atención de querer responder todo lo que pueda, ¿no? Hoy ya hicimos revisión a los pacientes en consulta, ¿no? Porque la doctora nos dijo. Y bueno, ¿qué más? Acerca de la infección de catéter. Bueno, pues siempre tomen en cuenta la fecha de ingreso del paciente en sus historias, en sus presentaciones, porque eso es muy, 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 muy importante, qué fecha ingresó. Cuáles fueron los diagnósticos, por qué decidieron internarle, con qué criterios deciden uno internar, ¿no? Lo que aquí mi doctora más es que lo que quiere tener, que tengamos un razonamiento clínico, ¿no? Que creo que eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Entonces hay que razonar. Otra cosa es estudiar, pero en base a eso ya razonar, tener un criterio, ¿no? Y creo que me alegra esto, pero va a costar, ¿sí? Ahora, bueno, es eso. Mañana yo creo que lo vamos a hacer. Si no lo hacemos mañana, posiblemente mi doctora esté viajando a un congreso. Y pues, en caso de que mi doctora nos confirme, lo presentamos mañana y pues nos dio otra tarea, ¿no? Ay, a propósito, tengo que lavar mi ropa todavía, ¿no? Tengo que estar limpia. No sé. ¿Qué más? Repase acerca de lo que es la inspección, palpación, todo lo que se relacione con riñón, ¿no?
cuanto a mi riñón, es muy importante, ¿no? Hay cositas que a veces deberíamos saber, pero a veces no sabemos así, ¿no? Entonces hay que manejarlo bien eso. Los valores, el fitálogo medular, los índices, los rangos, no sé, en fin, me falta mucho, 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 mucho conocimiento. Todavía tengo que repasar, seguir repasando. Y más repasar de todo lo que es enfermedad renal, ¿no? Entonces esta noche va a ser un poco larga, sí, pero nada, pues yo te motivo, quiero con este video no solo contarte, ¿no? Sino que te sigas motivando. Usa las tablitas porque realmente a mí me sirve, me hace dar cuenta cuánto realmente me falta, ¿no? Y en esta tablita pues me falta mucho saber todavía, ¿no? ¿Qué más? Eso, y pues hoy acabamos con día lunes así y vamos a ver qué pasa mañana. Terminaré de estudiar, no sé, ¿sí? Es un caos, ¿no? Bueno, nos vemos mañana y tengo que lavar mi ropa. Gracias por hacerme acordar y nos vemos mañana.